el dato rosa del día a recomendar algunas publicaciones que leer en todo esto. Y no puedo dejar de mencionar directamente el viaje de Shona. Estoy buscando si encuentro la imagen. Párate. Ahí está. Estamos tratando. Ahí está. Ya. Entonces, es este libraco que está acá, que lo tengo en mi poder, que me llegó antes de mi cumpleaños, así que se agradece. Chicos, recuerden que el cumpleaños de Roberto es el 15, este próximo viernes. Sí. Así que estén atentos. Sí. A ver, tenemos varias cosas muy interesantes que ver con el viaje de Shona. A ver, de Shona. A ver, ¿qué es lo que pasa? Este es un cómic, no es un cómic. El mismo Hayao Miyazaki dice, este no es un cómic, es un relato ilustrado, que es totalmente distinto. Corría en la década de los 80, antes que se crearan los estudios Ghibli, él deseaba proyectar esto como una película. Pero por ese entonces, lamentablemente, no estaban corriendo buenos tiempos para Japón, y estaban en una pequeña recesión, pues lo que podríamos llamar un mal económico, lo cual lamentablemente no pudo hacer que esto llegara a la gran pantalla. Definitivamente esto no llegó, se quedó estancado y simplemente lo que se tuvo que hacer, aquí lo estamos acortando, que se vea mucho mejor. Eso es. Entonces, tiene el ofrecimiento de la misma editorial que él ya había publicado, Náusica, de sacarlo directamente en un libro. Y de esa manera tenemos este fantástico trabajo que los voy a mostrar un poquito acá. A ver. Miren el trabajo por acá de Hayao Miyazaki. Está totalmente a color. Muchas veces da la impresión que son ilustraciones, que eran conceptos de arte para la película que él pensaba hacer, pero que hay cosas que no están muy bien resueltas o muy bien acabadas, como ustedes quieran llamarla, pero narrativamente hacen la pega y es un deleite visual de principio a fin. Aquí ustedes van a poder encontrar las bases de muchas de las cosas que nosotros vamos a ver un año después en Ghibli, ¿eh? Cuando aparezcan los estudios Ghibli. Por ejemplo, hay directamente guiños a lo que va a ser la princesa Mononoke, Náusica, y un montón de otras obras más de Miyazaki que vamos a estarlas viendo en la pantalla grande. Que parece que en su minuto le sirvió de libro de cabecera para lo que vendría próximamente. Así que, chicos, esta es una obra totalmente recomendable para los amantes del trabajo de Hayao Miyazaki y que ustedes no tienen por qué dejarlo pasar. Esta es una gran oportunidad de ver su trabajo, está ilustrado y escrito completamente por él. Así que revísenlo, véanlo, es totalmente manga, porque se lee de atrás para adelante. Entonces, si nos tuviéramos de manera normal, esta sería la portada del libro, pero realmente no, hay que leerlo de atrás para adelante. Entonces, ese también puede ser un ejercicio visual bastante interesante para la gente que no esté acostumbrado a leer manga y necesite como una pequeña ayuda. Simplemente se lee al revés, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, en zigzag, igual como uno lo haría con un cómic tradicional, pero al revés. Así que totalmente recomendable. A ver, en resumen, Shona, el joven heredero de un pequeño y humilde país, observa impotente cómo sus habitantes pasan hambre y trabajan hasta la extenuación por cultivar los escasos cereales de su árida tierra les ofrece, hasta el día que un viajero les habla de un misterioso lugar donde brillan unos campos dorados de extraordinaria belleza, cuyas semillas son capaces de erradicar el hambre allí donde se siembra. Montada en su Yakul, recuérdense que Yakul
es el nombre de, ¿cómo se llama? De la montura. Del protagonista de la princesa Mononoke, pero aquí Yakul es una raza de animales. Ya. Pero se perdió el Yakul. Mientras lo dice, entre paréntesis, si ustedes se ponen a mirar los primeros trabajos, tanto de Miyazaki como de Takahata, se van a encontrar con cosas muy entretenidas que van ocupando después. Hay una película muy antigua que creo que es más de Takahata que de Miyazaki, que se llama Panda Copanda. Sí, que es una historia muy bonita, es muy sencilla, pero ustedes la ven, van a encontrar elementos desde el viaje de Chihiro, van a encontrar elementos que después se ven en Totoro, van a encontrar un montón de cosas que fueron adaptando y fueron ocupando en producciones posteriores, pero es muy entretenido ver hasta la de película de esta de la niñita, la sirena, Ponyo. De Ponyo. Ponyo. Así que échenle una mirada, es una historia muy sencilla y si ustedes no supieran, decían, oye, este tipo está copiándole todo a Miyazaki. No, es al revés, o sea, esta fue la base para muchas de las cosas que Miyazaki y Takahata contaron después. Mira, como Panda Copanda, y es muy antigua y muy bonita. Sí, bueno, Chuna se embarca en un peligroso viaje hacia los confines del oeste en busca de los milagrosos granos, ¿ya? En resumen, este cuento ilustrado a todo color se inspira en una leyenda tibetana y está dibujado por el maestro de la animación Hayao Miyazaki, originalmente publicada en el año 1983. Esta obra llega en la lengua castellana tras 40 años de espera. Así que, chiquillos, siempre había soñado en adaptar esta leyenda al formato animado, dice el maestro Miyazaki. Chiquillos, como les digo, véanla, o sea, no vean, véanla, les va a encantar, especialmente para todos los que adoran el trabajo de Hayao Miyazaki. No se van a arrepentir. Inclusive diría que está barato por la calidez de esta obra maestra que no tiene que estar en tu estantería sí o sí. Si la quieres conseguir un poquito más barata de lo que se encuentra habitualmente en librería, vayan donde tío busca libre y de repente tienen sus ofertillas por ahí dando vuelta. Así que no lo olviden, Hayao Miyazaki, El viaje de Chuna, totalmente recomendable. Así que ya lo saben.